Televisa presenta un argumento original y adaptación de Yolanda Vargas Ulché. Decidido no regresar al convento. Esa noticia le va a caer en los callos a tía Loreto. No pienso decirle nada a mi mamá por ahora, hasta el momento en que quiera regresarme. Es la mejor noticia que he oído. Por favor, Alondra, que mi mamá no sospeche esta decisión. Ya hablé con la madre superiora y está de acuerdo. Guárdame el secreto. Te lo prometo. ¡Qué bueno! Mi querido capitán, ay, 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 mi querido capitán, ¿no estás contenta de vivir aquí, Mati? La tranquilidad nos va a rejuvenecer. Sí, si no me muero del cansancio antes, quizás. No te ayudo porque yo no sé arreglar las cosas tan bonito como tú. No, y además el doctor dijo que debes de estar en reposo. Los doctores exageran, Mati. Yo no tengo nada. Pues, últimamente te has desmejorado bastante. Por mis continuos desvelos y mi vida loca. Por eso resolví dejar las tablas. Mira, tus simpáticos representantes volverán para convencerte de que regreses al teatro. No, no. Eso no sucederá. Ya llegué al límite. No. Hay muchas actrices que son mucho mayores que tú y siguen en el teatro. Tú lo has dicho, Mati. Las actrices. El caso de las cupletistas es diferente. Y para hacerlo se necesita belleza. Oh, pues tú todavía eres muy guapa. Quizá. Pero la juventud se ha ido. Mi voz ya no es la de antes. Y mis muslos, fíjate bien. Ya no están firmes, ¿eh? Fíjate, mira. Ajá. No, los años no respetan a nadie. En eso no tienes razón. Todavía es tiempo de que hagas una vida normal. ¿Y dónde está Fifi? Lo encerré. ¿Lo encerraste? ¿Cómo eres criminal? ¿Pero dónde? Pues ahí. Ay, oh, Dios. Ay, pobrecito de ti, Fifi. Mati ha sido muy cruel contigo. Agradece que le salvé la vida. Los pintores y los aseadores casi lo pisan. Por poco y lo despanzurran. Por eso lo encerré. Bueno, me voy a la cocina a preparar tu cena. Tú me comprendes, Fifi. Es mejor esperar la muerte aquí. Me dan 6 meses de vida y en este lugar los pasaré tranquilo. Aunque estés de vacaciones, no debes faltar diariamente a misa.
Quiero llegar a tiempo a la iglesia para hablar antes con el padre Gervasio. ¿Se quedó dormida, Alondra? Sí, mamá. Se desveló estudiando y me dijo que tiene clase hasta las 9. Pretextos para no ir a misa. Cada día está más lejos de Dios. No digas eso, mamá. Alondra es muy buena. No lo creas, hija. A través de sus famosos estudios tiene el demonio adentro. Todo San Miguel habla mal de ella por su libertinaje. Solo busca estar entre los hombres. El cielo iba un patiro, dame un abrazo que yo te pido. Si fueran falsos mis juramentos, en otro tiempo se olvidarán. Toca la marcha. Adiós, señora. Ay, adiós, señora. Yo ya me voy. Ya, cállate. Solo... Ay, niña, Alondra te dijo que la despertara. Gracias, librada, pero no cantando. Ay, es más bonito. ¿Y María Elisa? Se fue a misa con su mamá. ¿Tan temprano? ¿Quién puede tener devoción a estas horas? Librada... ¿Qué tiempo tienes de trabajar aquí en la casa? Uy, ya va el palaño, niña. Eres la única que ha aguantado a mi tía. Eso dicen. Yo ni le hago caso cuando empieza a repelar. Pienso en mis burritos, en mis gallinas, en mi tierrita, para que no me dé berrinche. Y así no le contesto. Quisiera hacer lo mismo, pero eso sí me es difícil. Y voy, niñita, porque su papá no tarde majara desayunar. No me digas que se va a la hacienda. Ay, no lo sé, niña, pero ya se levantó hace ratote.